Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, ese espacio que hemos reservado para hablar de la salud, de los temas que más nos interesan. A propósito del año que cumplimos ya con casos de COVID en nuestro país, quisimos hacer hoy una reflexión y es lo que puede suceder después de haber padecido COVID, porque según investigaciones y según cifras del Instituto Nacional de Salud, aproximadamente el 10% de las personas que han padecido COVID podrían tener algunas secuelas. Vamos a conocer algunas de ellas y en específico qué pasa con los pulmones, que son los que más sufren en esta enfermedad. Este es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para hablar de este tema elegimos a un especialista. Él es el terapeuta respiratorio Juan Pablo Ramírez, además porque tiene experiencia en el tema, porque trabaja en cuidados intensivos en el Hospital Pablo Tobón, porque su día a día es tratar pacientes post-COVID, así que qué rico tenerlo en nuestro centro. Muchas gracias por la invitación, Diana. A usted por acompañarnos. Si quiere, Juan Pablo, se puede retirar su tapabocas, perfecto, para que conversemos mejor. Estamos lo suficientemente distanciados. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a contarle a la gente qué puede pasar después de padecer COVID. Hay algunas secuelas que se han visto, todo ese tema ha sido nuevo para todos, incluso para los científicos, pero sí se ha comprobado que pueden suceder cosas. ¿Qué tipo de secuelas se pueden presentar, Juan Pablo? Bueno, Diana, como lo anunciaste anteriormente, las secuelas son muy marcadas, incluso en pacientes con un COVID más severo, se ven secuelas más fuertes. A nivel pulmonar, pues son las secuelas como más que se notan más. Que, claro, el pulmón es el que más sufre en esta correcto, enfermedad. En este momento el COVID es un virus completamente respiratorio y es donde más se van a ver las secuelas, donde los pacientes o servicios domiciliarios en casa nos refieren lo mismo, esa sensación de ahogo, esa sensación de me falta el aire. Pero no solamente el pulmón, hay otras secuelas, otros órganos que se ven comprometidos debido a esa inflamación tan severa, como la parte cardíaca, el corazón sufre de esas secuelas y es porque el corazón al momento de la inflamación, pues son unas células que se ven afectadas e interfieren en el funcionamiento normal del corazón, dejando frecuencias cardíacas o muy altas o frecuencias cardíacas muy bajitas. Es decir, podrían presentarse arritmias. Correcto. O al contrario, podrían debilitar ese ritmo. Debilitar la frecuencia como tal de tu corazón. Ahí es cuando entra que el paciente nos refiere, me siento cansado, me siento agotado, sí, porque el corazón no está trabajando de la forma en que lo hacía antes. También hay secuelas a nivel del gusto y el olfato, que incluso son secuelas que pueden permanecer mucho tiempo, al igual que la tos. Y que hemos sabido que son síntomas totalmente asociados a esos primeros momentos del COVID. Correcto. ¿Cierto? Cuando se pierde el gusto y el olfato, pues debemos cuestionarnos si de pronto es que tenemos el virus, pero entonces estas podrían permanecer y quedarse por cuánto tiempo. Diana, tenemos la experiencia de las personas que hemos interconsultado, o sea, en el hospital o en el servicio domiciliario, por un tiempo muy prolongado, incluso de 4 a 6 semanas, donde el gusto no vuelve, y es porque también lo tenemos que tener en cuenta como un diagnóstico diferencial entre una infección respiratoria y el COVID. Personas que son asintomáticas o que cursan con el COVID y no tuvieron ninguna complicación o ningún síntoma, pero aparece, perdí el gusto y el olfato. Es COVID. A menos de que tengas el conocimiento o te conozcas tus antecedentes de una rinitis o una sinusitis que te descompense ese gusto y el olfato, pero normalmente cuando se presenta la pérdida de gusto y el olfato sin ninguna otra síntoma, es posiblemente un COVID. Entonces, para tener ese diagnóstico diferencial entre los dos, porque en ambas infecciones, tanto respiratorias como en COVID, se pueden presentar. Uh-huh. Y la tos es la secuela
que incluso permanece más tiempo porque es el mecanismo de defensa de las vías respiratorias. Y como todavía vamos a estar inflamados, ese estímulo va a hacer que irrite las vías respiratorias y produzca la tos. ¿Y quede por muchas semanas, meses? La tos y, como te estaba explicando, el gusto y el olfato tienen consecuencias también a nivel nervioso, en su sistema nervioso, y son más prolongadas, incluso pueden durar meses. En ese momento, pues, el COVID, no tenemos como un estudio, digamos, fuerte o muy robusto en las investigaciones. Juan Pablo, incluso mareos, dolores de cabeza, ¿también podrían presentarse? ¿Es normal que algunas personas lo padezcan después de la enfermedad? Sí, es normal, porque... ¿Y a qué se debe? Se debe a las concentraciones de oxígeno bajitas. Cuando el pulmón sufre de ese virus, esa inflamación, pues pierde muchos mecanismos de acción e intercambio de gases en su funcionalidad. El cerebro detecta como esa pérdida de oxigenación, sensa de que no hay una suficiente oxigenación en nuestro cuerpo, y claro, van a presentar mareos, dolores de cabeza, incluso cuando las oxigenaciones son muy bajitas, podemos incluso perder el conocimiento, o en un COVID muy severo, cuando haces un síndrome de dificultad respiratoria más fuerte, se puede presentar también delirium, agitación. Todo eso conlleva, pues, como esos trastornos mentales. Bueno, pero vamos a lo que nos concierne hoy en nuestro programa, más porque es su especialidad y es claro, el pulmón. Definitivamente, pues el pulmón se demora un poco más en recuperarse. ¿Qué es lo que sucede, por lo menos con las personas que tuvieron ese COVID más fuerte, con los pulmones, obviamente? Perfecto. Yo creo que en este momento vale, digamos, clasificar el COVID en tres grupos, en un grupo de leve, moderado y severo. En el grupo leve, pues vamos a encontrar personas que incluso no necesitaron oxígeno. En moderado, personas que llegaron a un servicio de hospitalización, una urgencia, y necesitaron de un soporte de oxigenación para alcanzar esos niveles de oxigenación que requiere el cuerpo. Y en la parte más severa es cuando llegas e incluso a necesitar un soporte ventilatorio, ventilación mecánica, una estancia en UCI. Entonces es más severo en ese momento. Sí. Desde que empieza un COVID moderado y si usted llega a complicar el severo. Pero lo que podría pasar entonces es que se genera una fibrosis pulmonar. Bueno, ya entrando pues como en materia de la fibrosis pulmonar, el COVID cuando inflama completamente el pulmón, el parénquima se ve muy comprometido, y la fibrosis pulmonar es la cicatrización debido a ese proceso que sufrió el pulmón. Entonces, cuando el pulmón se distiende tanto, aparece la cascada de inflamación, tu sistema inmunológico ataca el virus, y lo que va a producir es esa cicatrización a nivel pulmonar, comprometiendo la mecánica pulmonar, comprometiendo el intercambio de gases, esa membrana que es la que se encarga de la difusión de gases, de ingresar oxígeno y sacar dióxido de carbono, pues a ver, muy comprometido. Cuando hay pacientes que llevan mucho tiempo en una unidad de cuidado intensivo, o si generaron una neumonía por secuelas de su estancia prolongada. Pero bueno, la pregunta más importante es, ¿se puede recuperar el pulmón? ¿Puede volver a tener un muy buen estado? Se puede recuperar cuando las secuelas son incluso moderadas. Sí. Cuando el COVID es severo y tenemos secuelas muy marcadas, como la fibrosis pulmonar, en muchos casos es irreversible. Por el nivel de cicatrización que sufrió el pulmón, y hay partes que quedan mal aireadas, hay partes en el pulmón donde no alcanzan a hacer ese intercambio de gases, entonces la persona va a estar con oxigenaciones o con monitorización, porque ya el uso de la oximetría la vamos a encontrar casi que en todas las casas, ya el oxímetro se convirtió como un elemento indispensable en casa. Entonces, la angustia de las personas, ¿por qué saturó tan bajito? O... Sí, cuando decimos oxigenación bajita, estamos hablando de mismo. La saturación de oxígeno, de la concentración de oxígeno a nivel arterial,
la cantidad de oxígeno que tiene tu cuerpo. Muy bien. Doctor, ¿qué le parece si miramos algunas de las cifras? Fueron consultadas en el Instituto Nacional de Salud, son muy recientes, son, pues, digamos que de esta semana y son muy generales también. Usted en su ejercicio del día a día le ha tocado atender muchos pacientes, pero básicamente sí podemos decir que han estado como mitad y mitad entre hombres y mujeres, se ha repartido esta enfermedad, no hay, pues, digamos que distinción, por lo menos en nuestro país, que podamos decir, ¿les da más a los hombres o a las mujeres? No, ha estado, digamos que parejas a distribución del COVID. Sí, hemos tenido de los dos sexos, tanto hombre como mujer, pero digamos personas jóvenes o personas que se destacan mucho en su entrenamiento físico se ven muy angustiados por esta parte del desacondicionamiento, pero sí, digamos que es un nivel muy repartido entre ambos sexos, que no hay ninguna diferencia, pues hemos tenido de ambos, no que más se más complicaciones en hombres o más complicaciones en mujeres, ¿no? Bueno, vamos a mirar ese segundo gráfico que también es importante porque muestra las edades. Hemos visto, según este gráfico, que aquí entre los 20 años y más o menos los 50, es ese rango de personas que han sido más infectadas, pues digamos que un rango mayor de infección, entre los 20 y entre los 50. Si hablamos de 20, estamos hablando de una población súper joven, o sea, entre los 20 y los 29 años, casi que la mayoría de los casos que se ubican entre 30 y 39 sigue siendo un rango muy joven, digamos que una edad muy temprana para la infección. Sin embargo, no significa que estas personas sean las que tienen más complicaciones, ya lo hemos sabido también por experiencia y por las investigaciones y pues tristemente por lo que nos ha tocado padecer con algunos familiares, que son estas edades, digamos que entre los 59 en adelante, los 60 en adelante, los que sufren realmente esas consecuencias graves del COVID y son los que entonces estamos hablando de que podrían tener unas secuelas más marcadas o no necesariamente. Hay estudios que indican y la experiencia que hemos tenido en la unidad de cuidado intensivo de esas edades de los 70 a los 90, donde el COVID es más invasivo, sea por su sistema inmunológico, ya es una persona con una edad avanzada, entonces tiene secuelas más marcadas, más fuertes. Y es una fortuna de que, digamos, el nivel de infección sea entre esos rangos de edad más jóvenes, porque nuestro sistema inmunológico pues, va a atacar y va a soportar más el COVID. Con fortuna están en estos rangos, pero también se ven secuelas muy fuertes. Secuelas ¿en gente joven? En gente joven. Cuéntanos, digamos, de su experiencia, ¿qué le ha tocado ver, Juan Pablo, en personas jóvenes? Bueno, en personas jóvenes me ha tocado mucho el sentirse como angustiados, tristes, porque muchas personas en ese momento hacen pues mucho ejercicio, tienen una actividad física pues o de alto rendimiento, o tienen varias disciplinas. Entonces me hacen la siguiente pregunta, ¿por qué no puedo seguir haciendo los mismos ejercicios que estaba haciendo antes, con la misma intensidad, con la misma frecuencia? Es decir, ¿se sienten cansados? Se sienten cansados, agotados, fatigados. Me colocan ejemplos de, por ejemplo, voy a subir las escalas de mi apartamento y me siento ahogado, fatigado. Entonces es como esa parte. En esas edades no se ven como secuelas de una fibrosis tan marcada. Se reacondiciona en el pulmón, vuelve a su estado basal después de la inflamación. ¿Requieren terapia? Requieren terapia, definitivamente. Claro. Requieren terapia. Yo creo que todo paciente que haya sufrido de un COVID, sea leve o muy severo, necesita ese apoyo, esa rehabilitación. El pulmón después de que sufre el COVID, pues se inflama, vuelve a su estado basal, pero cuando vuelve a su estado basal, se desacondiciona mucho, pierde mucho volumen, hay partes que quedan colapsadas debido a la falta de oxigenación que va a presentar. Entonces, es por eso que cualquier persona puede necitar terapia, claro, y ejercicios. Terapia respiratoria, sí. Vamos a finalizar con este gráfico y es la atención de estos casos activos. Como lo hemos mencionado, más o menos en un porcentaje del 80%, son personas que han tenido esa atención en casa, digamos que han tenido esa recuperación o han tratado su enfermedad allí. En el hospital estamos hablando de cerca de un 16% y ya el porcentaje restante, que es un 5%, pues son los que van a UCI. Correcto. Su experiencia también, ¿qué le dice con esa atención en casa? La gente ha aprendido a tratarla, a manejarla y a recuperarse. Sí, Diana, mira,
estas personas que cursan con el COVID leve son personas que se sienten cansadas, el malestar, pero digamos que no ven la necesidad de ir a un servicio hospitalario o consultar porque su disfunción pulmonar o su algo, pues digamos, lo controlan. Uh-huh. Estamos en una pandemia y hemos conocido prácticas de acostarnos boca abajo, ayuda a respirar mejor, el reposo. Entonces son personas que han sido asintomáticas y pasan en casa el COVID. Bueno, Juan Pablo, lo invito a que hagamos una breve pausa y ya regresamos para que nos muestre algunos de esos ejercicios que podemos hacer o que usted, que es el especialista, pues puede enseñarnos a hacer y también para resolver inquietudes de los televidentes. Ya nos vemos. Estás viendo Alo Doc. Regresamos a Alo Doc. Estamos hablando de esas secuelas post-COVID, en especial, en específico, de los pulmones. Todo lo que sufren, pero también cuál es su terapia para su recuperación. Juan Pablo, terapeuta respiratorio, usted quedó con una inquietud y me quería compartir algo acerca de ese 5% del que estábamos mencionando anteriormente en la gráfica, que son esas personas que están en la UCI porque sus secuelas evidentemente son más graves. Son más marcadas. Se hacen notar más. Un paciente que llega a una unidad de cuidados intensivos que requiere ese soporte invasivo, se desacondiciona más, es el uso de altas concentraciones de sedación, de relajación, uh-huh, para poder tener una sincronización entre la máquina y el paciente. Entonces, como tu pulmón está inflamado, necesitamos que esté tranquilo, que estés relajado, que tus fibras musculares estén relajadas para poder lograr esa ventilación y garantizarte la concentración de oxígeno que necesitas. Entonces, es un tiempo, pacientes que ingresan a UCI por un COVID muy severo, solo muy crónicos, permanecen mucho tiempo en esta unidad y es estar 2 meses en una cama, postrados en cama, con sedación constante, perder la noción del tiempo. Entonces, un desacondicionamiento tanto mental, entonces una secuela donde entra el delirium. El desacondicionamiento es muy marcado, prácticamente pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos se los olvida caminar, pues el reposo en cama es muy prolongado. Uh-huh. Y el pulmón sufre esa fibrosis, esa cicatrización que puede ser irreversible y el pulmón no queda igual. Entonces ahí es cuando entra esa parte terapéutica para volverte a reacondicionar, a que tus músculos respiratorios vuelvan a tener esa funcionalidad para alcanzar. Y definitivamente necesitan su terapia después, claro, de pasar, digamos, que ese pico más alto de la enfermedad, más o menos por cuánto tiempo, Juan Pablo, para lograr una recuperación. ¿Meses, semanas? Diría meses. Cuando las secuelas son muy marcadas, pacientes llegan a casa incluso con su oxígeno domiciliario, uh-huh, a altas concentraciones de oxígeno. Entonces, ese empieza la secuencia de un entrenamiento progresivo en donde empezamos a ir desmontando el oxígeno para que la persona vuelva a tener esa autonomía para hacer sus funciones y volver a la normalidad. Muy bien, lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Mi nombre es Diego Gómez. Quiero saber qué tratamiento deben seguir los pacientes post-COVID y por cuánto tiempo. Bueno, gracias por esa pregunta, lo veníamos hablando, entonces, claro, ¿cómo le complementamos, sí, esa respuesta? Bueno, Diana, yo creo que después de el proceso de COVID tenemos que ser muy estrictos en, si permanecemos con las secuelas, pues tener ayudas diagnósticas o hacer pruebas de función pulmonar que nos verifiquen en qué estado está el pulmón o cómo quedó.
y los ejercicios, pues solicitar el apoyo de un terapeuta respiratorio para que te ayude a fortalecer esa capacidad pulmonar, esa capacidad vital que perdiste después de la secuela tan marcada que te dejó el COVID. Bueno, tenemos una pregunta más de nuestros televidentes. Vamos a escucharla. Buenas, mi nombre es Yosimar Marmolejo. Quisiera saber qué sucede con los pacientes que tuvieron complicaciones por COVID si no se hicieron terapia respiratoria. ¿Qué pasa con las personas que no se hacen esa terapia respiratoria y que definitivamente sí la necesitaban? Diana, digamos que hay un reacondicionamiento más rápido o un reacondicionamiento tardío. Cuando hablo de tardío son de las secuelas que permanecen durante mucho tiempo y las personas diariamente refieren lo mismo, ese ahogo, me duele la espalda, me duele, siento que tomo el aire y no llenan los pulmones. Pero podrían empeorar, podrían, digamos, retroceder y verse otra vez, digamos. Podrían, digamos, qué pena, Diana, retroceder. Sí. Si no tienes esa asesoría. Me ha tocado, aquí contándoles pues la experiencia de amigos que les aflige mucho haberse infectado y que son entrenadores o practican, van a maratones, me dicen, ¿por qué no puedo volver a ser igual? ¿Por qué no puedo volver a tener mi condición física y trotar los 10 kilómetros? Uh-huh. Y entonces les coge esa angustia y arrancan a correr. Después de una semana que se vieron tan comprometidos con el COVID, obviamente después de haber pasado el tiempo de aislamiento, pero es la práctica más mala. La peor decisión uh-huh. es volver a reacondicionarte muy rápido, sí. porque lo que vas a hacer es inflamar más el pulmón. Claro. Si quedas hiperventilando o con frecuencias respiratorias muy, muy, muy aumentadas, pues lo que vas a hacer es predisponer al pulmón a que se vuelva a inflamar y es una práctica que no te va a servir. Bueno, ¿qué le parece si usted me muestra algunos de esos ejercicios que ustedes recomiendan, que ustedes practican o que nosotros también en nuestras casas pues podemos realizar? Sí. Estamos hablando en específico de esos pacientes que sienten todavía cansancio, sienten que no pueden ser los mismos, que su ritmo de ejercicio y pues ha cambiado. Bueno, doctor, usted es especialista y nos cuenta qué debo hacer. Entonces, como les estaba explicando antes, el pulmón sufre esa inflamación y hay mucha pérdida de volumen pulmonar. Tu pulmón después de que sufrió esas secuelas, pues hay partes que no están muy bien aireadas. Entonces, te voy a mostrar cómo podemos reacondicionar ese pulmón. Entonces, yo te voy a pisar acá. Estas cuerdas son súper buenas en el momento del reacondicionamiento porque vamos a, digamos, a inflar nuevamente. ¿Yo? Sí, no, yo te la piso y tú coges esto. Sí. Vas a coger con esta mano. Vamos a traer primero el pulmón selectivo y vamos a tomar el aire hondo, profundo. Ingresamos el aire por la nariz, inflamos la barriguita y sostenemos. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos. Ahora lo vamos a hacer 10 segundos tomando el aire hondo profundo y lo botamos prolongado por la boca. Listo. Vamos otra vez. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí lo que estamos es reclutando el pulmón. Sí. Estamos, digamos, aumentando esa capacidad pulmonar. Muy bien. Y también trabajamos mucho con ese dispositivo. Es un incentivo volumétrico. Es especial para aumentar esa capacidad vital, esa capacidad pulmonar. Y él tiene un predicho, según tu peso, tu edad, sí. Tu estatura, vas a manejar un rango, ¿listo? Entonces, por ejemplo, según mi peso, que, bueno, aquí me tocó confesarlo, 64 y me medía más o menos unos 68. Listo, vamos a ver entonces acá en el predicho, tú debes de alcanzar un volumen de 2450, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Te vas a retirar el tapabocas, vas a inhalar exactamente, vamos a dejar no sé rango. Si ahí la cámara lo puede marcar. Perfecto. Me voy a retirar mi tapabocas, usted se hace un pasito más hacia allá, doctor. Claro que sí. Gracias. Entonces, voy a inhalar
vas a inhalar constantemente. Este es tu rango de seguridad. Esta plaquita debes mantenerse en este rango hasta que alcances los 2450, que es tu predicho. Toma el aire, sigue, sigue, sigue. Muy bien. Ay, pero es complicado, es duro. Es duro, es fuerte. Vamos otra vez. Perfecto, tienes muy buena técnica. Excelente. Ay, y... doctor, siento que me voy a desmayar. Bueno. Y eso última. Que no, digamos, no tiene secuelas de COVID. Personas con COVID, esto es más complicado y necesitan un entrenamiento previo para hacer ese ejercicio. ¿Ven esto como algo muy sencillo de que... No lo es. Se puede trabajar fácil. Y no me ha dado COVID, y no lo es. Una persona con una secuela más marcada, con un pulmón desacondicionado, pues va a ver... Qué pena te comas. Tranquilo, gracias. Va a ver más marcado esa dificultad para tomar el aire. Bueno, básicamente dos ejercicios que se pueden hacer desde casa. Ojalá, digamos que bajo la dirección de una persona especialista como Juan Pablo, terapeuta respiratorio, que sin duda va a mejorar el estado de los pulmones luego de haber padecido el COVID, va a volver a recuperar esos pulmones, por lo menos en su mayoría, la mayoría de los casos. Así que, digamos que a seguir esa asesoría que es vital para una buena recuperación. Doctor, gracias por todo lo que nos enseñó y, por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad en Alodoc.